Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Héctor Rodríguez, secretario general de la Juventud Comunista de Venezuela. El día de hoy nos acompañan en este espacio dirigentes de organizaciones juveniles de este país, la juventud de nuestros partidos políticos, la juventud del PPT, la juventud de Podemos, la juventud de Redes, la juventud del MEP, organizaciones juveniles de los movimientos sociales que forman parte del Gran Polo Patriótico, la Camarada Cariana, que forma parte también de ese importante movimiento, la Comisión Nacional de Atletas, también integrante del Gran Polo Patriótico, del Movimiento Sociales y de la Juventud del Gran Polo Patriótico, todos que coincidimos en este espacio para expresar una opinión conjunta, ¿no? Una respuesta conjunta de las fuerzas que nos agrupamos en el movimiento, en la juventud del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y que venimos construyendo una agenda común de lucha desde este espacio frente a las amenazas que sobre nuestro país y nuestros pueblos se ciernen a raíz de las recientes arremetidas del imperialismo norteamericano contra nuestro proceso. Nosotros, en el nombre de la juventud del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, queremos expresar, de las organizaciones que nos agrupamos en este espacio, queremos expresar nuestro más profundo repudio al decreto injerencista firmado por el presidente Barack Obama y el imperialismo norteamericano contra Venezuela. Queremos denunciar que esto es parte de la antesala de un conjunto de iniciativas que se propone desarrollar el imperialismo norteamericano para desestabilizar nuestro país y para buscar liquidar el proceso de cambio que nuestro pueblo venezolano se ha dado y en el marco del cual ha conquistado importantes victorias y reivindicaciones en favor de los intereses del movimiento de los trabajadores, el movimiento popular y de la juventud en general. Queremos denunciar que este es un plan del imperialismo a nivel mundial que tiene como objetivo nuevamente el reparto del mundo entre las grandes potencias imperialistas, donde el polo imperialista norteamericano y el polo imperialista europeo juegan un papel esencial y donde los instrumentos como la injerencia y la guerra son las dos principales armas de las que disponen hoy estos dos grandes polos imperialistas para intentar hacerse de los recursos estratégicos, hacerse de nuevos mercados, hacerse de zonas económicas de influencia estratégica para el fortalecimiento de los intereses de sus grandes monopolios. Entonces, estamos frente indudablemente a una ofensiva del imperialismo que tiene como objetivo el reparto del mundo, donde hemos visto ya la ofensiva que llevan a cabo en el Medio Oriente, ¿no? Donde el Estado Islámico se ha convertido en su pretexto para intentar intervenir en esos países, liquidar gobiernos progresistas que no son afines a sus pretensiones e intereses. Vemos también el caso de los países del este de Europa, específicamente Ucrania, donde el imperialismo abiertamente financia y apoya grupos fascistas que tienen esa zona al borde de una gran conflagración bélica, y vemos ahora cómo el imperialismo pone sus ojos en esta parte del mundo con Venezuela, porque para ellos Venezuela es uno de sus principales obstáculos en el marco de su política hegemónica internacional. Entonces queremos denunciar eso. Esto forma parte de un gran plan mundial del imperialismo que tiene como objetivo hacerse del control de recursos energéticos, de nuevos mercados y de zonas económicas de influencia necesaria para sus monopolios. Esto es una arremetida que queremos señalar contra Venezuela y contra nuestro proceso. Y no como se ha querido señalar a nivel internacional, tanto por los Estados Unidos como por los sectores de la derecha que aquí en Venezuela defienden sus intereses, que esto no es más que una acción contra determinados funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos o por supuesto actos de corrupción, como lo declaran en su orden ejecutiva infame contra nuestro país. Esto, nosotros lo denunciamos, es una nueva fase de las agresiones intensificadas del imperialismo contra Venezuela, contra nuestro pueblo,
por lo que representa el proceso venezolano hoy en las luchas de los pueblos del mundo que resisten la ofensiva del gran capital. ¿Y qué representa nuestro país? Bueno, fundamentalmente hoy nuestro país es un obstáculo a los planes de recomposición de la dominación del imperialismo en el continente. Una referencia a la construcción de importantes espacios de unidad e integración latinoamericana que hoy soy un dique de contención a las políticas hegemónicas de los monopolios norteamericanos en la región. Pero Venezuela también es hoy el principal reservorio energético del mundo, del cual los imperialistas quieren hacerse dueños, pero también Venezuela es hoy un referente para los pueblos que en el mundo luchan por arrebatarle al capital conquistas sociales importantes. Nosotros, frente a esto, queremos hacer un llamado a la juventud venezolana a cerrar filas con las fuerzas patrióticas y antiimperialistas, a defender como hace 200 años nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho a la paz de las y los venezolanos, porque vemos que no hay mayor garantía de la victoria contra el imperialismo y sus afanes guerreristas y de generar situaciones de violencia en nuestro país que la amplia movilización y lucha de calle, de masa, de nuestro movimiento juvenil y estudiantil a nivel nacional. Por eso, desde este espacio, nos comprometemos en el impulso de una gran campaña nacional e internacional antiimperialista que tienen como objetivo, uno, denunciar a nuestros jóvenes el plan del imperialismo contra nuestro pueblo, defender nuestro derecho a la autodeterminación, la soberanía y la independencia y movilizar masivamente a nuestra juventud en la lucha por la paz. Y queremos dejar bien claro que esa lucha por la paz también significa preparar a nuestros jóvenes para defender la nación, defender los intereses nacionales, defender la soberanía, en cualquier escenario de confrontación abierta con el imperialismo. Por eso nosotros convocamos un conjunto de iniciativas como Juventudes del Gran Polo Patriótico, como el desarrollo de foros antiimperialistas, de tomas de plazas públicas, de desarrollo de murales, de tomas culturales en el marco de una gran campaña de agitación nacional antiimperialista que nos permita unir todas las fuerzas patrióticas, antiimperialistas y bolivarianas de la juventud frente a esta amenaza que contra nuestro pueblo y nuestro proceso se cierne a nivel internacional. Nosotros de Patria para Todos, vinculándonos a estas iniciativas de despliegue a través de múltiples actividades que a lo largo de esta semana comenzaremos a realizar en conjunto, para llevar la verdad sobre lo que significa este decreto, esta ley decreto, que el gobierno imperialista de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, pues firma contra de nuestro país, en contra de nuestro país, y también para hacer entender a nuestra juventud, sin distingo inclusive de parcialidad política, que una intervención militar como lamentablemente mucha gente de la oposición venezolana pretende o desea que se dé en este país, no va a distinguir entre parcialidad política alguna. Hay escritos de muchas personas opositoras al proceso que llevaba el coronel Gaddafi en Libia, que luego de la invasión norteamericana, luego de la invasión de mercenarios, pues se dieron cuenta que también fueron víctimas de asesinatos, de mutilaciones, en el caso de mujeres, de violaciones. La guerra no nos conviene a ninguno, pero también queremos enviar un mensaje al gobierno norteamericano. Nosotros, como jóvenes, somos herederos de más de 500 años de historia de resistencia, desde Huaycaipuro, nuestros caciques, hasta más reciente Bolívar, Páez y los jóvenes lanceros de los llanos venezolanos. Sin nada nos enfrentamos al imperio, o a uno de los imperios más poderosos que para la época existía en la tierra, y se fueron de estas tierras diciendo sencillamente: deme un Páez y a 100 lanceros y pongo Europa a sus pies, en una carta de Monteverde al rey de España. Es decir, nosotros queremos, durante toda nuestra historia hemos querido vivir en paz, realizar nuestros procesos en paz. El comandante Hugo Chávez nos enseñó que la vía era la paz, la vía era la democracia, pero el escenario en el que cualquier gobierno o el imperio norteamericano pretenda colocar nuestras diferencias
que hay que aclarar que es una diferencia contra el gobierno norteamericano, no contra el pueblo norteamericano. También aprovechar para denunciar a los conspiradores de la derecha venezolana, apátridas que pretenden vender la tranquilidad y la paz de su pueblo por no solo 600 años de reservas petroleras, una de las reservas más grandes de agua dulce, los distintos minerales que existen en territorios como Guayana, porque esa es también la verdad detrás de esto. Estados Unidos no viene a dar paz a la pobre oposición venezolana que es víctima de una dictadura, sino viene a bombardear, a expropiarse de nuestros recursos, asesinarnos e irse. Esa es la verdad. Es la verdad que a partir de este momento pues vamos a coordinar para llevarla al pueblo y principalmente a la juventud. Juventud que lamentablemente durante todos estos años ha sido pieza fundamental en los planes de la derecha, siendo engañados a través de la guarimba. No podemos aislar esos hechos. Todo fue como fríamente calculado y colocado un guión que pues continúa. El Partido Podemos ratifica el apoyo y la solidaridad del presidente Nicolás Maduro y el acompañamiento que venía haciendo el Gran Polo Patriótico en materia deportiva, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de comunicación e información. Nosotros estamos aquí rechazando todas las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Cuando Venezuela no se mete en las decisiones de ellos, respetamos y exigimos a ellos que nuestras decisiones sean las más idóneas. ¿Cuál es el llamado a la juventud? La juventud está haciendo un llamado a la paz, a la tolerancia, a salir a las calles, pero si ellos se van a seguir metiendo con Venezuela, que está Venezuela, la juventud preparada, el poder popular saliendo de la mano de la parte cívica militar y diciéndole, señor Barack Obama, la juventud venezolana está aquí demostrándole fortaleza y no se le rendirá sus pies. Nosotros exigimos que nos dejen trabajar, que nos dejen estudiar, que no perdamos más tiempo. Estamos cansados de la falta de respeto que se nos ha hecho, y mucho menos para decir que es violación de derechos humanos. La juventud venezolana es una juventud que ha venido luchando de distintos sectores, del sector estudiantil, del sector de la clase obrera, del sector de los movimientos sociales, del sector universitario y de distintos trabajadores y trabajadoras que ha venido siendo el apoyo hacia el presidente Nicolás Maduro. Primero, saludar el espacio de articulación conjunta de esta juventud patriótica. Segundo, ratificar que como juventud del partido nos sumamos a todos estos emprendimientos por parte de estas organizaciones políticos nacionales y los movimientos sociales. Y rechazamos como juventud del partido Redes categóricamente estrategia injerencista grosera y descabellada contra nuestro país. En primer lugar, a las organizaciones internacionales, a estos organismos internacionales que defienden, entre comillas, un decorativo derecho internacional. Sepan organizaciones internacionales y ONGs que también defienden supuestamente derechos humanos y libertades políticas y civiles, apoyando y respaldando a estados guerreristas, que en este país existe una juventud combativa, que de la mano con su clase obrera, trabajadora, pescadores, comuneros, movimientos sociales, está dispuesta a combatir en cualquier escenario que se presente para defender la libertad, la patria, la independencia y la soberanía. Me parece un tanto hipócrita la posición del policía del mundo, ¿no?, que tiene bastante falta de moral para hablar de derechos humanos, sabiendo que en esta porción del mundo, en el Cono Sur, nuestro Cono Sur, apoyó dictaduras sanguinarias, violadoras de derechos humanos como las de Stroessner, Videla, Pinochet, Trujillo, Somoza, etcétera. Nosotros no permitiremos, como juventud revolucionaria, combativa, que cree en la democracia, que cree en el poder popular, que cree en la democracia popular, que cree en el empoderamiento de la clase trabajadora,
No permitiremos un Pinochet más en Latinoamérica. No permitiremos un Stroessner más, un Videla más. No permitiremos campos de concentración. No permitiremos dictaduras sanguinarias de una burguesía decrépita. Y no permitiremos más injerencias de los Estados Unidos en Norteamérica en el Cono Sur. El segundo es un llamado, si se quiere, a todas las organizaciones que pertenecen al espectro político, al terreno político nacional, grupos de presión, grupos de intereses, sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales, partidos políticos y el ciudadano en general. Hoy lo que está en entredicho no es la permanencia de un gobierno en el poder o una opción política determinada. Hoy lo que se encuentra en entredicho es la vigencia de la vida nacional, la permanencia de la independencia nacional, la permanencia de la libertad y la soberanía del Estado nacional, algo que se ganó hace tantos años y que derramó sangre de patriotas que deben ser reconocidos. Eso es lo que se encuentra hoy en entredicho. La disyuntiva hoy por hoy es ser esclavo de un Estado extranjero o ejercer efectivamente el derecho a la autodeterminación a través de los mecanismos democráticos. Y el tercer llamado es a la burguesía. Más que un llamado, es una pregunta abierta, ¿no? Si efectivamente se genera un escenario bélico como el que ustedes irresponsablemente e indolentemente plantean y donde los estados se convierten en fallidos y van perdiendo terreno y controlan solo porciones del territorio nacional, ¿qué gobierno o qué país pretenden gobernar? ¿Qué estado pretenden gobernar? Hay que dejar de ser tan irresponsable y hay que sincerarnos, compañero. Bueno, en primera instancia, nosotros ratificar nuestro compromiso, ¿sí?, en repudiar todo aquellos tipos de violencia y de amenaza contra el pueblo venezolano. Una vez más, nosotros, yo creo que en esta fase del imperio norteamericano, a través de Barack Obama, señalando al pueblo venezolano como una amenaza. Nosotros, el mensaje claro y contundente, nosotros somos un gobierno y un pueblo de paz. Aquí nos encontramos el día de hoy mujeres y hombres combatientes, herederos de Bolívar y Chávez. Una de las cosas que nos caracteriza al pueblo venezolano es nosotros somos paz y queremos paz. Saludamos y enviamos nuestro mensaje de respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Presidente, cuente con una juventud consciente, clara, que no tiene miedo, que va a defender y va a salir a la calle a defender, en este caso, al pueblo venezolano, a nuestro gobierno, que es legítimamente constituido. Nosotros y nosotras, nosotros vemos dos escenarios. Uno, pretenden quebrantar la unidad férrea que se ha construido desde América Latina y del mundo. Esta intención de amenaza contra el pueblo venezolano no es contra Venezuela, es contra los países del mundo, contra la paz de los países de América Latina. Eso en lo internacional, así como también en otro escenario, pretende dividir la unidad que tanto hemos construido, ¿sí?, de manera progresiva con nuestro presidente supremo, Hugo Chávez Frías, y que lideriza nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Hoy más que nunca nos encontramos unidos. No tenemos miedo. Nosotros vamos
en este plan conjunto que hoy anunciamos, las fuerzas juveniles que confluimos en el Gran Polo Patriótico, Juventud del Partido Comunista, de Podemos, de Redes, de MEP, del PPT, Tupamaro y otras organizaciones juveniles, vamos a estar en la calle defendiendo la soberanía, la paz del pueblo venezolano. Hemos anunciado un conjunto de actividades, toma de los espacios. Le hacemos un llamado a esta juventud venezolana, sin distinción de color, de partido. Esta intención de señalamiento que se nos hace hoy como amenaza nos invita y los llamamos a que debemos estar más unidos que nunca. Uno de los mensajes es la unidad del pueblo de América Latina y los pueblos del mundo. También celebramos y saludamos todo el respaldo de los movimientos sociales, de los movimientos juveniles internacionales que hoy están con el pueblo venezolano. Y bueno, representante de esa gran generación de oro, que son los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Chávez, los atletas, las y los atletas que representan con mucha gallardía al pueblo venezolano. Hoy nos encontramos aquí acompañando en conjunto con las juventudes del pueblo venezolano, las juventudes revolucionarias y algunos compañeros de los movimientos sociales. Nos encontramos aquí para decirle al pueblo venezolano y al imperio norteamericano que el sector deporte está listo ante cualquier injerencia, está listo ante cualquier intento de someter o acabar con nuestra soberanía. Los atletas venezolanos hoy se encuentran aquí también por esa profunda conciencia revolucionaria, por ese profundo amor a los valores bolivarianos, por ese profundo sentimiento y nuestra condición militante de la Revolución Bolivariana. También queremos decir que estamos claros de que son los mismos que no firmaron el protocolo de Kioto, son los mismos que lanzaron las bombas en Nagasaki e Hiroshima, son los mismos que atacan a Siria, son los mismos que atacan a Libia, son los mismos que apoyan la invasión en Palestina. Hoy los atletas venezolanos nos ponemos rodilla en tierra y le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro que estamos listos, listos hasta cualquier injerencia. Y a toda la juventud, a todos los movimientos sociales, les queremos decir algo. Algo que siempre hemos mantenido en la Comisión Nacional de Atletas de Venezuela. El lugar más oscuro del infierno está reservado para los que en los momentos de crisis no hicieron nada. Buenos días.